El incendio comenzó por ese sector del techo. A medida que tomó propagación, se fue hacia la derecha, que ustedes lo vieron. Una vez que se generalizó en todo el techo, empezaron a caer la madera quemada y empezó a afectar lo que son todas estas habitaciones. Tanto el grupo de incendio como de rescate ingresaron colocando la escalera así, ¿verdad? Subiendo primero abajo, después acá arriba, y con una línea de manguera se atacó directamente el fuego, y con otra se hizo una neblina para proteger, que no fuera ni para allá ni para acá, y vieron de que no hubo ninguna afectación ni para allá ni para acá. De hecho, las puertas apenas sufrieron algo de... Cuando se llega a este estado, ¿la gente ya estaba evacuada? No, todo evacuado, sí. Ajá. La información que tenemos, se autoevacuaron. Entonces, el inconveniente que teníamos nosotros era la radiación de temperatura y la gran temperatura dentro del edificio que no nos permitía ingresar. Por eso vieron que en el día de ayer entraron equipados los bomberos, y como tiene cierto riesgo, que es un riesgo calculado, se atan los bomberos, uno va adelante de la manguera y el otro atrás de guía. Y así fuimos subiendo, entonces cortando la propagación para los costados, que fue que prácticamente no se afectó. No solamente tenía fuego, ¿verdad?, sino que la radiación de temperatura hacía que esto fuera insoportable para poder ingresar y poder hacer un combate directo. Por eso lo hicimos como le expliqué de afuera, para poder circunscribirlo y que quedara solamente acá. Como hemos encontrado unas fisuras de carácter estructural, lo que hicimos con el arquitecto es hacer una inspección previa a la visita de ustedes, y de lo que se estimó no hay un riesgo inminente. Se va a observar las fisuras que hay una vez que se empiece a enfriar el edificio, y como dije, observarla, saber qué comportamiento tienen, y de ahí qué acción va a tomar la Asociación de Arquitectura de la Iglesia.